colega. Has oído mi pequeña emisión, ¿verdad? Sí, tienes toda la pinta. El trabajo es simple. Hay que llevar esta caravana a Zion y encontrar New Canaan. 25 chapas al día, la mitad por adelantado y el resto a la vuelta. Recibirás una paga extra si llegamos a Zion y otra más si alcanzamos New Canaan. Ah, y otra cosa. No menciones a nadie el nombre de Joshua Graham. A nadie. No lo hagas. No les hace ninguna gracia a los neocanaanitas y a los de las tribus les asusta un huevo. Y ya puestos, tampoco hables sobre el hombre quemado. Confía en mí. Es por tu propio bien. Bueno, yo nunca he estado dentro. Tuvimos algunos tratos con los neocanaanitas de la misión que hay allí, pero todo en las afueras. Todos los caminos antiguos fueron destruidos después de la guerra, pero encontramos un paso que usan los neocanaanitas. Por allí entraremos. Por eso quería a alguien con un pipoy en la caravana. Nos será útil el mapa para comprobar la topografía y no desviarnos de la ruta. Somos la compañía más pequeña de Sacktown, en la zona norte de la RNC. Hacemos negocios en New Reno, allí, en el Little Loop. También mandamos una buena caravana a Salt Lake City, pero luego perdimos contacto con New Canaan y se fue todo al carajo. Tienes razón. Perder la caravana a Salt Lake City nos ha escocido. Si no logramos restablecer contacto con ella, tendremos muchos problemas. Sin la misión de New Canaan en Zion, los únicos caminos a Salt Lake City son por la vieja I-80 o a través de Ogden. La autopista es muy peligrosa. Los rangers de la RNC tienen mucho trabajo aquí en el Mojave. No tienen gente para ocuparse de los saqueadores. Ogden está demasiado lejos. Los gastos del viaje serían mayores que los beneficios. No sé mucho sobre ese sitio, pero te puedo hablar sobre la gente. Los neocanaanitas eran una especie de grupo religioso de antes de la guerra. Controlan la antigua ciudad de Ogden, al norte de Zion, y tienen una buena misión defendible en el mismo cañón. O la tenían. Comercian bastante con las tribus de Zion. Bueno, por lo menos con las que no intentan matarlos. Yo no soy de los que rezan. Nos pagaron por la mercancía y quedamos en paz. Eso es lo único que me importa. Pero no pienses que por ser religiosos son pacifistas. Cuidan bien de lo suyo y son unos tiradores de primera. Seguro que sí, pero solo tenemos sitio para uno en esta expedición. Tendrás que dejar a tus amigos.
¿Has venido a echarme otra charla? Seguro que sí, pero solo tenemos sitio para... Se supone que los francos... Tal vez... Si es... Vale. Supongo que estaré por Novak un tiempo más, hasta que sepa qué hacer con mi vida. ¿Has venido a echarme otra? Ah, ¿sí? Sabes que no vamos a volver por aquí en una buena temporada y lo del límite de peso, ¿verdad? Luego no quiero tonterías como... Señor Masterson, se me ha olvidado mi supercañón de plasma en la base. ¿Podemos volver a por él? ¿Seguro que ya tienes todo listo? Vale. Supongo que conoces tus límites. Pero como te dé un síncope, te dejo en la estacada. Después de coger cualquier cosa útil que lleves encima. Nunca has estado en Zion, ¿verdad? Hay que cruzar por un infierno de desfiladeros estrechos y pasos muy duros y muy altos. Con un equipaje grande te atascarás como un supermutante arrastrándose por una alcantarilla. Y si llevas mucho peso, morirás por la baja densidad del aire. ¿Seguro que esta vez está todo bien? No vamos a volver en una temporada. Bien, de acuerdo. Sigamos adelante. Tenemos un largo camino por recorrer. Hemos tomado un camino muy lento. Así que más te vale prestar atención y escuchar lo que Jed tiene que decirte. Hace unas décadas, la gente de la RNC empezó a oír hablar de una comunidad en el norte de Utah llamada New Canaan. No sabían gran cosa sobre ellos, solo que eran muy religiosos. Enviaban misioneros a hablar con las tribus. Por aquí se ve toda clase de sectas, pero los neocananitas eran comerciantes honrados, buenos luchadores. Los saqueadores jamás se metían con ellos. Pero luego apareció la Legión en Arizona. Seguro que ya estás al tanto de todo, ¿no? Y resultó que el principal guerrero de César, el legado Malpais, era un neocananita, Joshua Graham. Cuentan que el tal Graham era un cabronazo. El más despiadado y el más hijo de puta de toda la Legión. Ningún neocananita hablaba de él. Estaban avergonzados. La cosa no es para menos. En la presa Hoover, el legado Malpais por fin se llevó su merecido. Hanlon y Oliver lo obligaron a volver al otro lado del río y lo jodieron bien. César decidió darles una lección a todos y enseñarles que ni siquiera a los legados de mayor rango se les permitía fracasar. Hizo cubrir a Graham de brea, le prendió fuego y lo arrojó al gran cañón. Dicen por ahí que ni siquiera gritó mientras caía. Poco después, algunos de los esclavos y miembros de las tribus empezaron a hablar de que Graham no estaba muerto. Yo creo que nadie se sorprendía. Todas estas habladurías molestaron a César, así que prohibió que la gente mencionara su nombre. Quería borrar a Joshua Graham de la historia. Y se hizo su voluntad. Joshua Graham desapareció para siempre, pero en su lugar surgieron leyendas sobre el hombre quemado que vagaba por el yermo. Puede que sea otra historia de fantasmas, pero ya hace que no se oye nada de New Canaan. Igual es casualidad. Tal vez el legado Malpais esté muerto. O a lo mejor Joshua Graham se las apañó para salir de ese cañón y al final logró encontrar el camino de vuelta a casa.
Muy bien. Han sido dos semanas muy largas, pero ya estamos aquí. Zion. Sé que te duelen los pies y que no puedes más, pero necesito que todo el mundo se concentre en el camino que tenemos por delante. No es lo que tenemos delante lo que me preocupa, Jed. Esos sitios por los que hemos descendido ahí atrás, en el desfiladero. No hay manera de volver por donde hemos venido. ¿Qué vamos a hacer? Joder, Estela, ya me he enterado. No hace falta que lo repitas 20 veces. Los neocananitas abran un camino. Y si no, tenemos los mapas de nuestro amigo el Pip-Boy. Ya está bien de hacer el vago. ¡En marcha! Y ojito con los de las tribus. Perdóname por ser realista, viejo Jed. ¿Qué más da si no podemos volver por donde vinimos? ¿No importa? Espera. Juraría que he oído algo ahí delante. ¡Una emboscada! ¡Maldita sea! ¡A cubierto! ¡Tened cuidado! No me merezco esto. Ni siquiera me funciona el mismo. ¡Eso es mi contrata! ¡Madre mía! ¡Apartaos! ¡No os asoméis! Vaya, los piernas blancas no suelen dejar supervivientes. Perdona que te lo diga, pero has vuelto a nacer. Espera, tú no eres de aquí, ¿no? ¿Vienes de tierras civilizadas? Vaya, seguro que a Joshua le encantará hablar contigo. Me refiero a las tierras del otro lado del valle, donde las ciudades no cayeron, y la gente no vive en tribus ni saquea para sobrevivir. Joshua siempre dice que aquello tampoco es ningún paraíso. Pero en comparación con esto, ya me contarás. Perdona, me estoy yendo por las ramas. Joshua querrá verte. Ve al campamento en la margen oriental del Virgin y dile cómo has llegado hasta aquí. Godseeds. Oye, una cosa, mientras estés por aquí, ¿podrías contarme cosas del sitio del que vienes? Bien, entonces vayamos al asunto. Un momento. ¿Ves eso de ahí? Acércate a echar un vistazo. Seguro que contiene algo que pueda servirnos.
Tenemos que seguir este sendero un buen rato. A que las vistas del río son increíbles, ¿eh? ¡Alto ahí! ¡Ni se te ocurra moverte! ¡Yao guay! ¡Vaya potra! ¿Cómo se nota que ahí solo había gecos, eh? Pero no te relajes. Los Yao Guai suelen ser bastante más sanguinarios. Menudas vistas desde aquí arriba, ¿eh? Si sabes mirar, puedes distinguir muchos sitios conocidos. Mira, te los voy a indicar. Sigue la antigua carretera del sur. Ya casi estamos. Como la sombra de un fan. ¿Ves los centinelas muertos? Según los chamanes, contienen almas enemigas. Según Joshua, demuestran nuestro interés en vencer a los piernas blancas. ¿Ves esas huellas? Los caballos muertos y los afligidos marcan con ellas los lugares tabú. Por suerte para ti, yo no me trago esas patrañas. ¡Para! ¡Para! ¡Por ahí no es!
Continúa por este sendero hacia el norte. Espero que no te importe mojarte. Estas pinturas muestran las victorias de los caballos muertos contra otras tribus. Desde que llegó Joshua, tenemos muchas más. Ya casi hemos llegado. Ten cuidado con las trampas que hay en el agua. Hay que mantener a raya a los piernas blancas como sea, ¿verdad? Aquí estamos. Joshua está justo un poco más adelante, en la Cueva del Ángel.